Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, madre mía, cada vez son peores los pelos, tío. Es que ni me he peinado hoy, la verdad. O sea, perdona. Madre mía. Bueno. Tengo trauma con esto, ¿no? Joder. Bueno, más o menos va así. Bueno. Muy buenas, Angie. Buenas Pegasus, buenas Killer. Hijo de puta. De hecho, gente, estoy grabando. Sí, Horizon de nuevo hoy, ¿sabéis por qué? Porque ese que está escribiendo, el maldito Killer, hoy iba a grabar con Killer. Iba a grabar o Scum o DayZ. Pero ha decidido trabajar hoy. Así es, Killer. Cuando no tiene que currar, decide currar. Así que vamos a seguir con Horizon porque el Breath Edge creo que me queda muy poco. Por el tema de que me quedaba solo una tarea, no había desbloqueado nada más. O sea, que creo que es Normandía, porque voy de 5 de 6 de radiación, por lo tanto es eso. Y en este no sé, no, como no miré el porcentaje, digo, bueno, como mucho, no creo que me haya pasado mucho, creciendo 2 horas y pico, supongo que será un 60% o algo así lo que lleve. Entonces, vamos a ir bajando. No, tú muy mal, no, cabrón. ¿Eh? Deja de currar, killer. Muy buenas a todos los que vais uniendo. Por tanto, hoy Horizon Zero Dawn. Mañana, en principio, Outrider. Depende de Acer y de. Killer, tengo grabada la conversación en Twitter. La puedo publicar y te dejo tomar, ¿eh? Ten cuidado. A las pruebas me remito. Bueno, total. Mañana un Rider con Galachi y con. Y con Acer. Sí, te lo digo en serio. O sea, es que lo tengo en. Además, le he escrito en Discord y en Twitter. Es que puedo publicar por los dos lados. En el Discord me ha ignorado y en Twitter. O sea, le podría denunciar por calumnias y blasfemias el hijo de la Gran Bretaña este. Para que tenga que currar realmente toda la puñetera vida para pagarme la denuncia. Bueno, total, eso es otra movida. Que no es ya chatting esto. Bueno, pues gracias a Gear, gente. Hoy tenéis Horizon Zero Dawn para ir avanzando. Entonces, Breath Edge, me queda, creo que me queda poco, relativamente. De este no sé, ahora lo vamos a ver. Creo que iré por el 60 como mucho. Mañana eso, mañana Raider con Acer y con Galache. El viernes, en principio, creo que voy a empezar el nuevo juego con Galache, que es el It Takes Two, que es el de los creadores de la Way Out. Sí, 2 horas extra. Dos, no una, dos. Déjanos ser pobres solamente, ya. Y eso. Entonces, luego el sábado, no sé si qué grabaremos, porque no sé si será el sábado Fórmula 1 o el domingo, quiero decir. Eso va variando, pero bueno. Hechos, los 50 vitazos que tocan hoy. Se acerca el objetivo, la verdad es que sí, me está jodiendo hechos, ¿eh? Vamos a la imagen de juego. Menos mal que mañana, a ver si puedo meter, aunque sea la imagen de los 1000 bits, porque hasta que llega a las 2000, pues total, me da la vida. Bueno. Bueno, a ver, vamos a seguir saludando. Hora en tablera, hola Matenova. Bueno, gente, todos los que seáis viewers de Killer, entrar en su Discord, publicar lo que sea, decirle que veniros a mi canal porque Killer hoy no va a grabar porque está currando. Si no, hubiéramos hecho algo web, pero no se ha dignado, por lo tanto, para que no estéis aburridos, veniros aquí. Y ya está. Se llama quitar públicamente viewers. Denúnciame a tú ahora, hijo de puta. ¿Y sabéis lo mejor? Que están cargados los shaders. Están cargados los shaders. Madre mía. Antes de las 12. Bueno, por 3 minutos. Pero antes, y por cierto. Y ya ha sido culpa de Killer que no haya empezado y media. Porque iba a empezar y media. Pero he estado hasta menos 20, menos cuarto. Que me ha chadindo a contestarme el señor, ¿sabes? Vaya tela. Lamentable. No, 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 no. Hasta ahí puedo leer. Y ahora voy a matar bichos porque si no. ¿Encuesta de qué? ¿Para qué quieres encuesta? ¿Para ver si tengo que denunciar a Killer o no? ¿O cómo va? ¿O me he perdido algo de la encuesta? Es que me he perdido. Oye, por cierto, esto está todo iluminado. Lo veo como. Me noto como más apagado, ¿no? Más real. Soy así de moreno. Me ha pegado mucho el sol, ¿eh? Esto de ir al parque con los niños. Por la tarde, miau, ¿eh? Me está dejando jodido. Mira, me he puesto este. Que no es un mecha, pero bueno, mola. Hubieran jurado un tiranosaurio mecha. Creo que lo pusieron en el Ark, ¿no? Mira que pusieron encuesta. ¿Quién ha puesto encuesta?
Hijo de puta, es verdad. Han puesto encuesta. Ese ha sido un maldito killer. Tengo que empezar a quitar los permisos ya de moderador. ¿Cuánto extra le dará Bravo? ¡Ah! La patata que es que muere, ¿no? Pues hasta muerto ahí. Ojalá. Mira, os digo una cosa. Ojalá pudiera hacer eso, tío. Pero con los peques. Bueno, cuando sea un poco más grande, podré hacerlo. O si me acabo pudiendo dedicar a esto, sí podría hacerlo. En plan, hacer un 12 horas o algo así, claro. Y estaría encantado de hacerlo. Pero ahora mismo, por desgracia, para mí no es posible. Puedo estar 3 horas como mucho, 4, pero ya está. De momento. Esto es poco a poco, vamos a ver. Llevamos un mes y medio retransmitiendo. Vamos a calmarnos, ¿eh? Primero vamos a llegar a 100 follows. Que si no se escucha el juego, no se escucha el juego. Ahora ya se escucha. Vamos a llegar a 100 follows. Y luego vamos viendo. Por cierto, no he publicado el tweet porque me falla el botón del stream deck del tweet otra vez. Seguramente sea por algún update o alguna mierda esa, así que. Lo siento, no he publicado ese. No es cantidad, es calidad. Contrata niñera para los niños. Y si es guapa, me la presentas. Ya, lo mismo es que lo mismo sale más barato, más caro. Pagarte el billete para venirte aquí, ¿sabes? Para presentártela. Lo mismo, ¿eh? Llámame loco. Ah, vale, lo dejamos aquí y vamos a ir por este lado, por el tema de descubrir el poblaete este, que supongo que tendrá cosas. Digo yo, vamos. En plan la hoguera y eso. Este es el otro, que era el del nivel 17, que tenía que matar gente que no me apetecía. Este tengo que desbloquearlo también, aunque no sé qué coño me va a mostrar. Algo de por aquí, algo todo chungo, seguro y turbio. Los cuellilargos los tengo que hacer, en verdad. Joder, es que por lo menos me dan mapa, ¿sabes? Visión de mapa. No mucho, pero algo me dan. Bueno. ¡Ojo ese Ludwig! ¿Qué pasa? Te acabas de rogar, ¿eh? ¿Te haces rogar? No, no, yo me acabo de rogar en la vida, Julio. O sea, no te equivoques, ¿eh? Yo estaría... De hecho, me molaría conocerte en persona, tío. Bueno, tío, a muchos. A otros no. No, en verdad, los que estáis aquí sí que me molaría conoceros en persona. Soy tu canijo, ¿eh? O sea, de estatura soy tu enano. Ya lo digo. Así que vamos a cambiar de tema. En persona soy muy tranquilo, ya. El problema es que yo soy igual o peor. Entonces, genero que la gente sea... saque lo peor de ellos. Es verdad, ¿eh? No, no, pues lo mío no es un personaje. Me servirá. Esto no es un juego, ¿eh? ¿Chile? Está cuidado, ¿eh? Vale, vamos a seguir avanzando, que nos queda un kilómetro y pico, ¿hola? ¡Hombre! Pregúntale a LeBron si esto es un juego, ¿eh? Pregúntale a LeBron. A ver qué te dice. Lo mismo te da un tortazo. Un juego. No, no jodas. El Scum, cuando lo juguemos, el DayZ no es un juego, ¿eh? Que hay que sobrevivir, ¿eh? Esto no es un juego, no te equivoques. Pues, chuy, soy un pelín más alto que tú, ¿eh? Tampoco te calientes, o sea... Un pelín más alto, sí. Lo que pasa es que mi mujer también es muy bajita, entonces me sirve. Uf, que viene. Ah, vale, son dos colegas. ¿Y esto? Anda, eso no serán. ¿Y se pegan entre ellos? No, en verdad no. Hijos de puta, que no voy a hacer eso. No voy a hacer 12 horas. ¿Estáis locos o qué? O sea, voy a hacer 12 horas cuando esto empiece a ir bien. Mira, cuando haga lo de socio. Eso sí te lo voy a decir. Cuando sea socio, o sea, que tenga 75 espectadores de media. Ya veis dónde cojones vais a sacar 75 espectadores de media. Que cumpla de socio, hago un especial 12 horas, os lo juro. Y saco hasta a mi mujer. Y a mi hijo. Me quitarán el canal seguro, porque tampoco son más guapos que yo, pero lo que... Podría venirme bien. Ya, el problema es cuando tienes un tío que te hace encuestas que es un cabrón. Ese es el problema. Que me parece que vamos a tener que quitarle ciertos privilegios. Muy buenas, Febraca. Muy buenas, Tron. Yo también. Bueno, pues eso. Yo mido 1,78. Soy bajito. Nada más. Vale, libro de los Nora. Me interesaban más suministros, pero bueno. ¡Ojo! Fui yo el que votó de 12 horas, ya. Me lo imagino. Si es que cuando juntáis el hambre con las ganas de comer, cabrones,
Ya lo he visto el que más puntos ha gastado. Pero que uséis los puntos para otra cosa. Por cierto, ¿el desafío sale o no sale? Es que no lo entiendo. Quiero decir, no sé si ha llegado el punto del desafío. Como no pone nada, tengo que mirar el porcentaje. Creo que se puede mirar. Porque creo que puse 50.000 puntos para que eligierais el juego de miedo, pero no sé. Tendría que verlo. Oblígame. Ojo, ¿ves? Ahí tenemos misiones ya. Mira, 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 Un poquito la cosita, nice. Está bien. Más secundarias. ¿Dónde está lo del desafío? Debería de salir cuando le dais a lo de puntos de canal la parte de arriba. Por eso te digo, si no sale, decírmelo, porque entonces hay algo que no está puesto. O no está activo en algún lado. Porque era llegar a 50.000 puntos de canal lo que os gastaréis. Y es que si no se ha llegado, le queda poco. Porque allí elegiremos déjame en paz. Una. ¿No ves que estoy buscando un listado de esto? Vale, ¿qué ocurre? ¿Es que se ha caído alguien? No, ¡José Dios. Chus! Resumen. ¿Has visto mesa, una chica de unos 17 fenómeno. Con... Menudo fenómeno, ser no Chus. Puedo ni decirlo. Ahí estamos. ¿Temes que saltara a su muerte? Pues recuérdame. No lo sé. Elida. Vale. Mi única hija. No está. Vale, pues entonces, dejármelo puesto o Asher o Angie, o el que coño sea, en Discord, por favor, mirar desafíos de puntos de canal, algo así, por favor, que así lo miro porque mañana creo que tengo algo de tiempo y puedo mejorar todo eso. De hecho, mañana me gustaría poner, no sé si mañana o pasado va a ser lo de las noticias, también lo pondré, y a ver si puedo poner lo de Galache. Vale, no, Frien no, Asher, a ese, métele un ban de 600 segundos por la encuesta que ha hecho. Y el hijo de puta es dejarme tirado que iba a jugar el Scumbo a DayZ con él. Y se ha puesto a currar hoy. No he tenido tiempo para currar en todo el mes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chat, chat, chat. ¿Dónde está el desafío? Ludwig, lo siento, tío. Lo voy a mirar. Me interesa muchísimo que hagáis esas cosillas. ¿Qué más? Está en aguantar a Bravo todo el directo. Hombre, eso es fácil. Eso no es un desafío, hijo de... Tengo unas ganas, como Skunk tenga PvP o DayZ, el primer tiro lo pruebo en tu nuca. Avisa hasta, guiño, guiño, de buen rollo, ¿eh? Luego ya te levanto, si eso. O no, díselo a Asher. ¿Quién más la está buscando? Muchas gracias, Chu, fenómeno. Les pedí a los guardias que la buscaran, pero no espero nada. Dicen que las chicas de su edad se escapan, pero Elida no. Te gusta, me alegro, tío. Hablé con sus amigos, pero llevan semanas sin hablar con ella. ¿Semanas? ¿Cómo es que no lo sabía? Pero la buscarán. He mirado por todas partes. Perfecto, y lo descubrí, ¿eh? Que estaría aquí, en el agua, por el sol. Esta camiseta de rayas, ¿sabes, no? Tito, tatito, tirorirarito, tim. Es más o menos lo que me está pasando con esto. Por cierto, Asher, confírmame mañana si va a ser Outrider. ¿La del mundo perdido? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, no la encontré en plan sin la, de momento sin el arañazo. Luego sí la vi, pero ya me la cogí, me la había cogido con el arañazo y bueno. Está guay, vale, confirma. Me falta hablar con Galache. Que, oh, mierda, no puse lo del chat. ¿Ves? Otra cosa que tengo que hacer, que desaparezcan a 2 segundos esto. Bueno. ¿Cuándo la viste? Anoche en casa, parecía. Perfecto. Que estaba, tengo que llegar yo. Mejor. ¿Estaba enferma? Me parecía triste. Me alegré cuando quiso salir al jardín. Fue la última vez que la vi. Asher sabe perfectamente que yo los... Bueno, si ya lo viste, ¿no? Yo los survivals ayudo mazo, no os preocupéis. En Skun sobreviviré. No me digas cómo, pero sobrevivo fijo. Había dicho o hecho algo inusual. En la vida real os ayudaría. Era como una persona diferente. O no. Solía ser una chica feliz que jugaba con los chicos. Ese Chus, ese pitazo, fenómeno. Madre mía, como se lo estaba escuchando por William, ¿eh? Discute conmigo por todo. Odia el alto el fuego. Cree que ni siquiera debimos liberar una guerra. Llevo un mes sin verla sonreír. Pasa demasiado tiempo en su habitación. Debí prestar más atención. He hecho cosas horribles para sobrevivir, mira. Mejor no te decir lo que he hecho yo en los juegos para sobrevivir. ¿Pasó algo que le afectara durante a mí la no. Guerra? He aprendido a convivir con él. La guerra nos afectó. La crueldad del rey Sol Loco. Sangre en las calles. Los hombres de Itamen pasaron como una tromba. Claro, la princesa Leia, estoy hablando fuego, en modo chico. Pero los dineros de William, ¿eh? Más que nunca. Le molesta que Chus. Nuestro pueblo esté tan dividido. Let's go. Ahí sí, que voy a buscar a tu hija, tío, no me rayes. Podría buscarla. Pesado, la virgen.
¿Dónde la viste? En el jardín. Por favor, quizá veas algo que se me pasara. Está de puta coña, está en el jardín, ¿no puedo ir a buscarla o qué? Que el sol ilumine tu camino. Vale. Un sol y sombra, eso es aquí un... Va por las mañanas ir a tono, a currar. Pero bueno, eso es otra movida. Vale, más misiones. Ojo, la hoguera. Voy a activarla. Uy. Ah, por cierto, iba a hacer Genshin Impact, pero es que se lo han metido un personaje a 4 estrellas. Me parecía absurdo hacer un directo de 2 horas y pico para enseñaros un personaje. Entonces, bueno, mejor cuando sea la 1.5, cuando salgo así, pues entonces vale. La Nora cabalga máquinas y su lanza especial. Joder, cabalga máquinas, eso está feo, suena raro. Una proposición. Acércate. Llámame Fernand. Este tío es un poco turbio, ¿eh? ¿Una proposición? Vale, Fernand. ¿Qué me propones? Fernand. Durante el reinado del rey Karja Idiota. Karja Idiota, los cuidado. Los ocultaban los objetos de valor. Bueno, tengo uno. Pues bien por ti, te aplaudo. ¿Qué es? Una reliquia de los antiguos. Seguramente la comprendas mejor que yo. Mola porque así. Para decirte eso abajo, en plan. Demasiado alta para mí. ¿Y quieres que la consiga para ti? Guapísimo. ¡Qué brillante idea! Se ve que eres mejor escaladora que yo. Cógela, tráemela y dividiremos ganancias. No me interesa esto. ¿Qué tal si antes veo de qué se trata? También me vale. Y me la quedo. Sin decirte nada. Ojo. Oye, Fernán, ¿qué estás mirando? Estoy mirando tu lanza. Ya, ya. Es la lanza, espléndida, ¿eh? Pero. Las lanzas. ¿Cómo funciona? Joder, puta, Fernán tiene. El lado puntiagudo. Cuidado, ¿eh? Sí. Es el torbe. ¿Cómo la convierte de este juego? En verdad es sencillo. ¿Sí? No lo entenderías. ¿Profesión? ¿Qué haces exactamente? Comercio con objetos de valor. Compro barato y vendo caro. Pero en este caso no estarías comprando. A veces yo también busco objetos. No, mandas a otros que lo hagan. Ya no, jodas. Pues me das dinero, ¿eh? Digamos, te reviento. Que me interesa. Eso es. ¿Qué tengo que hacer? Está en la cuesta de la meseta crepuscular. Llévamela a los muelles de Meridian y sacaremos provecho. Vamos, que voy a tener que recorrer otro poco en el mapa. Está por ver. Lo mismo es que le metas un flechazo luego. Bueno, Fermón, que sí, bro. Aquí no hay nada para coger. Coño, un pavo. Hola. Un gancho. Punto de guardado. Un señor. Más cosas. Vale, me falta una misión. ¿Dónde está la otra? Ah, vale, está allí. Oh, y un vendedor. Ahí. Uy. Acordaos, siempre que saltéis o hagáis cosas, hacer el sonidito. Mucho más ameno. Vuestra cabeza suena guay. Luego ya no sé cómo buscarlo en directo y eso, pero en cabeza suena guay. Que si. Si te puedes ir a tomar por el culo, ¿sabes, no? Esa la gente, la vida. Echa un vistazo a estas mercancías. Que sí, que voy. No me rayes, ¿eh? A mercader. Nada más verte. ¿Qué dices, loco? Ojo, espérate, muchacho. Ven a echar un vistazo. Te haré un buen precio. Oh, espera. Loot, loot. Esa es. Vale. 29 vitazos. Pues muy bien. Que me choco. Coño. Ya no hay nada más, en serio. Es que cuando te ponen tanta mierda así, es que algo más hay para buscar. Pero bueno, vamos a ver qué tiene este hombre. Lo de todos, ¿no? ¿Qué tienes tú aquí, hijo? Joder, es que me parece lamentable este uniforme, pero bueno. Este tengo que comprarlo, porque es el de las resistencias a todo, y eso está bien. De congelación puede estar bien, el de electro, pues depende del enemigo, tendré que mirar. Ah, ya tengo para el tocho de sigilo. Uy, este me mola. Pero me mola estéticamente, pero no hace nada. Bueno, no hace nada menos que me lo ponga cosas. Y este de la corrupción está bien, pero este que le pueda meter 3 modificaciones, nice, ¿eh? Este es el que tengo, ¿ves? El G20 de sigilo. Madre mía, ¿voy con un pañito? ¿En serio? Pues mira, me mola más este, que es el intermedio.
que el tocho del todo, ¿sabes? Ahí con el pedazo de chopo. Bueno, que sí, que voy a vender. A ver, bueno, voy a vender si tengo algo. Si no, lo vendo una mierda, ya te lo digo. Creo que lo dejé vendido todo el otro día, ¿no? Puede ser, o sea, ayer, el otro día, claro. Como normalmente retransmito esto cada semana, pues ya creo que es el otro día. ¿Ha pasado una semana ya? No, en verdad, no. No rayéis. Para que sí, que no tengo nada, tronco, no me rayéis. Vamos a hablar con el otro. Que me caigo. ¿Qué dices, loco? Uy, mira por ahí. ¡Oli! ¿Puedo utilizarme también así? Siendo esto todo tormenta, en temporada productivo. Alta consigo beneficios. Sobre todo desde que entrego lo que puedo yo a los necesitados. ¿Quieres un poco yo de fruta? Disfrútala antes de que alguien arrample con lo que queda. ¿Alguien te ha estado robando? Sí, casi cada noche. No lo bastante como para cerrarme la tienda, pero sí para perjudicarme. Bien, pues vamos a ver qué pasa. ¿Hay pista, alguna pista sobre el ladrón? Solo un par de cáscaras cerca del almacén. Poco se puede sacar de ahí. ¿Por qué los guardias no investigan? La guardia culpa a la fauna. Pero dudo que piensen eso. Tienen mayores preocupaciones que una mujer y su sustento. ¿Sospechas de alguien? Aquí conozco a muchos desde niños. A ninguno me lo imagino como ladrón de comida. Otros vicios, sin embargo. Sé cómo rastrear. Investigaremos. Podría buscar al ladrón. ¿De verdad? Gracias. Podrías empezar por mi almacén junto al río. Alguien debe de estar desesperado para robar en vez de pedir. Veré qué puedo averiguar. Pues a ver. Bueno. Vamos a las misiones. Recado. Ah, que estos son recados. Ir a mesa de ataque grupuscular, nivel 15. Investigar almacén, nivel 15. Oh, sol y sombra, nivel 20, cuidado. Vale, y esta es misión secundaria. Caja de recompensa generosa, caja de recompensa extraordinaria. Claro, es que tengo que reventar una tronadoría de una apempestad, ¿sabes? Puede ser eso putamente épico. ¿Dónde estaba? Ahí, mira, aprovecho el juego. Voy por el 48 aún, ¿eh? Cuidado, y creí que iba por el 60, voy por el 48. Bueno, claro, es que no he hecho prácticamente ninguna misión principal. Las cosas como... Del Frozen Wheel no tengo nada. Vale. Cuidado, ¿eh? 48%. Poco se habla. Vale. Vamos a hacer recados. Este, que es lo que está más cerca. Investigar el almacén. ¡Uy! ¡Ojo! Cajita de gratis. Dos cajitas de gratis. Perfecto. Esta no es la vida que yo quería. Todo el día barriendo. Oh. Este barril se movió hace poco. Ahí están las huellas. Vale. Huellis. Para allá. El pavo, ¿cómo corre? Vale. Pues me voy a escuchar una máquina, ¿sabes? Pero no. A lo que antes sí, ahora no. Un cerdo. Un jabalí, vamos. Me pasé. ¿Examinar qué? Fruta podrida. ¿Ah? Aunque los conejos parece gustarles. Mira, el ladrón dejó más fruta para que lo siguiera. Si es que logro verla con tanta hierba. Vale. Me imagino.
Que me revienta, ¿eh? Que viene, que viene. Que viene. El hijo puta, me va a seguir hasta el infinito y más allá. Vale, para allá. Allí hay algo que no me interesa. Ya estamos otra vez. Un diente cerrado. Calma, calma. Yo estoy aquí. Vale, uno menos. El diente cerrado no me mola nada, ya lo digo. Mira, vaya pirula ha hecho este hombre, ¿no? Y que está dejando mierda. Recolector congelante, ojo, ¿eh? El otro que había visto era recolector ígneo, ¿eh? Cuidado. No sabía que había recolector congelante. Vale, frutica. ¿Aquí se acaba la fruta? ¿Cómo? Vale, jabalíes, quitaos para que pueda mirar. Verás. Este rastro es de pisadas. Verás cómo sale algo turbio. No hay bichos, ¿no? Ojo, con esto. Vale, nice. Oh, me sirve. Me sirve. Debe de haber subido. Vamos para arriba, amigo. Hola, amiga. Trepa conmigo. Ojo, mira para abajo, ¿eh? Hostias, rapaces. Anda, mira dónde está. Para pillar. ¡Por el sol! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! Es nuestro gente. Ladrón. Y tiene problemas. La peña se mete unos fregados, tío. Pero, ¿por qué vais a venir a por mí? Pero vamos a ver. ¿Eso qué se ha hecho? ¡No! Que flipo, encima me pegan a mí, ¿sabes? Ahí. Que se cae, se cae. Coño, uno menos. Que pilla, que pilla. Ahí. ¿Te quieres callar la puta boca? Let's go. Pa. Pa. Ya retorbí todo el mundo. Nice. A ver. Uy, mira qué cosa. Vale. No sé si se puede cambiar la lanza en este juego, la verdad. Pero estaría todo guapo. Quiero decir, puedes cambiar arco y de todo y la lanza, ¿no? Para pegar a melee. Esto está feo, ¿eh? Vale, me falta un bicho, ¿eh?
No lo tengo ninguno más. Pero de coño, ¿no? Lo habré pillado. No sé. Me estoy a la zona. Sí, se ha ido para allá. Sí, se ha ido corriendo. Like a bitch. Vale. Verás, va a seguir aún nota de estos, ¿eh? La que me va a dar de pesado, loco. Joder, la virgen. Bueno, a ver. ¿Para dónde has ido, hijo mío? Madre mía, pero que no ha podido correr tanto. Si no he tardado tanto en matar a los bichos. ¿Eres bobo o qué? ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Está peor? Sí, sí, salúdame. Gracias, salvaje. Me has salvado del juicio del sol. ¿Qué? ¿He hecho qué? Hace poco abandoné la miseria de ocaso a sabiendas de que no sería bienvenido en Meridian. Y he estado robándole comida a una mujer del mercado brillante para sobrevivir. Pero los rapaces habrán venido para juzgarme. ¿Crees que te atacaron porque estabas robando? ¿Por qué si no? ¿Y si me arrepintiera ante la mujer? ¿Me absolvería y me salvaría de los rapaces? Me he ocupado de los rapaces, pero sí, deberías volver y disculparte. La mujer a quien le robaste es amable. Te perdonará. ¡El sol ha hablado! Gracias, salvaje. Que el sol ilumine tu camino. La gente está loca, genial, tío. La gente ha dejado de llamarme paria para bautizarme como salvaje. Sí. Lo siento mucho, pero lo que te toca. Ve al lugar que indicó Silence. Silence Hill. Regados. Este. A ver dónde mierda tengo aquí. Y no tengo gras cerca. Coño, tengo esta. ¿Cuántas tengo? Tengo 13 paquetes ya de viaje, ¿eh? Me estoy quedando sin paquete. Estoy todo zumbado, ¿eh? Uf. Por eso, gente, vamos a hacerlo así. Mañana a ver si seguimos con un rider, que también tiene, que es larguete. A ver si miro lo del desafío. Y nada, sí, es que hay que hacer muchas cosas, tío. Por eso tengo que ir acabando juegos. Y luego me parece que lo voy a grabar en plan todo seguido. Lo que sea, durante todo el día. Pa, 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 así a muerte. Porque al final, si los dejo espaciados, o se pierde el hilo, o al final estoy en 20 fregados. No sé, bueno, eso ya lo pensaré. Don't worry, be happy. Y Scoony DayZ, la verdad es que tenía hype de grabar hoy, pero maldito killer. Habrá que matarlo. Creo que aquí están los acechadores, ¿no? Mírale, está ahí. Es ese cabrón. Hay que tener más cuidado con una escopeta feria, ¿sabes? Eso es lo que le avisa. Así que a correr. ¡Corra! ¡Corra! Mira, ahí hay otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Maldito juego goblin este. Ahí hay otro. ¡Que viene! Ese bicho le odio a muerte. ¿Os lo he dicho alguna vez? Tío, un bicho invisible. Sí, hijo de puta, hola. Y encima tiene sensores y todo. Qué cabrón. Es que eso está feo, ¿eh? Eso está feo. En verdad. Bueno, parece que los hemos despistado. Pero eso lo parece. Tampoco saben muchas ilusiones. Mira. Ahí tienen más avisos. Vale. ¿Hemos recuperado las plantas? Pues nada. Que puede salir mal. Ojo, hoguera, ¿eh? Cuidado. Ramita y hoguerita. De las pajas. Que puede salir mal. Vale, vamos a ver. Esto, wow. ¿Dónde tengo que ir? A ver, tengo que ir para allá. Ah, bueno, que tengo que ir para allá. ¿A dónde hay el fuego?
últimos rayos. Debo estar alerta. Vale, eso es malo. ¿Qué coño? Meseta crepuscular. Ahora toca buscar un lugar muy alto, si es que Fernanda ha dicho la verdad. ¿Qué cojones? Bueno, pues habrá que ir dando la pirula, ¿no? ¿O qué, amiga? ¿Llevaré ahí? No, pero por ahí sí. Vale. Venga. Bueno, a ver, alto, alto, cuidado, ¿eh? Voy a ver si por este lado. ¿Quién lo iba a decir? Y está vacío. ¡Lancera! ¿Cómo ojo? No. La encontraste. El lugar perfecto para una emboscada. Ahora tira esa magnífica lanza y te dejaremos vivir. Anda, ya sabía yo que este era algo turbio. Sé que has oído hablar de mí. Sabes de lo que soy capaz. ¿Por qué crees que acabará bien para ti? Son mis opciones. A por ella. ¿Para qué me molesto? Pero, ¿y esa mierda ahí? ¡Otra vez! No, desde luego. Sois bastante guanetes, bro. ¿Solo son tres? Los he perdido. Es gente más rara, ¿no? No, no vamos a dejar que se pierdan y se pongan a dar vueltas. Ya pegamos. Siguen husmeando. Anda, claro. Ahí hay uno. No van a subir ninguno. ¿Lo que el otro? Matar a los podrasteros opcional. Escapar de los podrasteros opcional. No, me gusta matar a gente. En plan, aquí. Entonces, pues bueno, no está mal. Y murió. Anda, hay más. Creí que solo había tres. Vaya, qué sorpresa. Llega el juicio del sol. Y encima de noche nos vemos una puta mierda. La muerte viene a visitarte. Sí. Vaya fallé. Vale. Parece que eran todos. Ese era el último. Pero Fernand ha huido. Seguro que derechito a los muelles de Meridian. Bueno, pero se le mata, ya está. Don't worry, be happy, amiga. Vale. Uf, una cosa verde. Nice. El juego que me molaría que sacara el remaster, macho, que no lo han sacado, es el de Avatar. Me pareció un juegazo en la 360 de la peli. Y no lo he vuelto a ver. Y me gustó bastante. Lástima que no esté. Again. Ese también lo tenemos en el canal, ¿eh? En cuanto salga el de Harry Potter, hola. ¿Juego de Harry Potter? Va a ser espectacular. Espectacular. Vale. Esta está hecha. Bueno, esta está hecha. A ver, tengo que volver a Meridian, ¿no? Por lo tanto, mía. Esa no me interesa ahora. La siguiente, ¿cuál es? Mi del 20, el 15, esta no voy a hacer. 20, 20 y 20. Vale, pues hay que hacer esta, que es la 18. Y ya se puede hacer el colateral y todo eso. ¿Dónde coño está esto? Anda, coño. Pues tengo que hablar con esta agua, pero entonces me da igual. Pues ya entrego esta. ¿Cuál era? Esta no. Esta. A ver, a ver.
Me estoy gastando muchos, no me gusta. Hoguera, menos mal que lo pone detrás de mi cara. Pone hoguera, gracias. Hola, amigo. No es lo que soñaba cuando era pequeño, pero proteger la ciudad es un buen trabajo. Seguro que está detrás de la extradición de... ¡Oh, no! ¡Hombre! Pero no corras, tío. Vale. El sol se está ablandando por la influencia... Fernand, no hay trato. ¿Eres tú? ¿Otro trato? ¿Puedes cortarme un dedo o una mano? El brazo izquierdo es mi última oferta. Un miembro no me basta. Prefiero más. ¿No irás aquí a delante de todos? ¿Por qué no? Nadie moverá un dedo para detenerme. Has llevado a unos hombres a una muerte segura, ¿recuerdas? Sí. Eran mala gente. He hecho un servicio, la verdad. Y tú has hecho un servicio. Te juro que no volverá a pasar. Más te vale. Oh. Entendido. No volverás a saber de nosotros nunca más. Espero que no. Digamos que los Oseram decidan qué hacer con él. ¡Pero que le mates! ¡Coño! Esta, mira que me joden estas cosas, ¿eh? Eso es mal. Debe pagar. Cuando dejas cosas abiertas, malo. Siempre. Nunca se dejan cabos abiertos. Ay, Dios. No aprende esta mujer. Hola, no. La verdad es que no. Pues un ascensor. Mira cómo subo. Y ahora tengo que... No, me he puesto esta misión a posta porque sé que os gusta verme sufrir. Y hay que cazar a un... Bueno, es que voy a morir seguro. O me ayuda la pava esa o muero. Bueno, y la pava esa sí mete algo, porque si no mete una mierda, somos la misma. Vamos, hijo. Vale. Por cierto, gracias, Juanmi, por el alojo, tío. Ahí me está alojando todos los días, Juanmi. Así que muchas gracias, campeón. Ya tú sabes. Creo que es hora de volver a trabajar. Vale, vamos a ir a la logia. Que nos mande eso, a cazar al... Me gusta llevar mi propio ritmo. Y ahora... A que nos mande a cazar al atronador, creo que era, y a la tempestad ese, vamos. Lo que viene siendo pillar. Pero bueno, vamos a ver qué dicen. Esta coña. Tengo que hablar con la... ¿Vamos a permitir que los osos con la mía? Le darán un tirón de oreja. ¿Dónde tengo que hablar con este? ¿En serio? Ah, no, es con la chica. Este es un gran día. ¿Y por qué? ¿Qué es Roja Fauce? Pocos lo han visto. Un atronador con años de batallas. Dicen que luce las marcas de más de 12 cazadores en su costado. Puede que jamás sepamos los estragos que ha causado realmente. Cuando los miembros no vuelven de su cacería, culpamos a Roja Fauce. Ah, ya está. Pero para mí es más que una leyenda. Es la única máquina que derrocaría a Asis. Mi mentor casi lo cazó, pero... Casi, pero no. No lo logró. Lo siento. Tarkas me apadrinó por lealtad a mi familia. Era mi único vínculo con ella, aparte de la logia. Tengo que derrocar a Asis. Ya, claro. Y lo mato yo para que te lleves ya la gloria. Ya sé por qué odio a Asis. ¿Y tú? Mi familia presumía de tener miembros en la logia. Mi padre y mi hermano eran halcones. Asis dejó que su sacrificio se olvidara. ¿Qué sacrificio? Murieron en la masacre. Deberían ser honrados. En su lugar, Asis no permitirá que nadie lo haga. ¿Qué hizo tu familia para pertenecer a la logia? Los nobles Karja llevan generaciones enviando a sus hijos a la logia. Querían otro lugar para sentirse superiores a la plebe. Quiero cambiar eso. La valía de alguien no puede medirse solo por la cuna donde nace. Todos creen calarme cuando oyen el nombre de Talana Campadis. No lo soporto. Lo entiendo.
Yo he sido una paria para los Nora toda mi vida. Habrían sido los primeros en rechazarme. Pero fue irme de las tierras sagradas y ahora me llaman Aloy de los Nora. Qué raro, ¿eh? Debería ser Aloy pese a los Nora. No lo sabía. Lo tendré presente. ¿Qué sucedió en la masacre? La paranoia del rey Jiran no tenía límites. Mandó a miles de inocentes a morir al Anillo del Sol. Cuando los halcones le pidieron que parara la carnicería, los lanzó también al anillo. Y ya está. Pero cuando las máquinas los atacaron, más halcones saltaron a la arena para defenderlos. Entre ellos, mi padre y mi hermano. ¿Cuánto? Y pillar. ¿Cuánto lo siento? Aquí pilla todo el mundo. ¿Qué les pasó en el Anillo del Sol? Pues murieron luchando. Si quieres saber la historia, Ligan te la contará mejor. Él lo presenció todo. Yo no. Vaya. La mañana de la masacre, mi padre me dijo que me reuniera con él fuera de la ciudad. Dijo que planeaban escapar. Esperé durante horas hasta que llegó un mensaje de mi padre. Tenía que dejar la ciudad. Huí cuando debía haber luchado con él. Sí, no. No quería que murieras con ellos. Tampoco querría que olvidaran sus nombres. Especialmente el hombre que más se benefició de sus muertes, Ossis. Bueno, pues nada, vamos a reventar la cara. Gracias. Ahora que eres un tordo, deberías mejorar tu reputación. ¿Por qué no vas a cazar un atronador y una tempestad? Voy a pillar fijo. ¿Quieres que me vaya a cazar trofeos? No eres un tordo cualquiera, eres el mío. Mejor hazme quedar bien. Vaya. ¿Qué hay del Roja Fauce? Lo encontraré. Y cuando lo haga, espero que estés allí. Sí, pues vamos a pillar las dos también. Vale. Verás, esto sí que va a ser de jajas, gente. Ahí está la tempestad. Y el atronador. ¿Cuál le queréis que empiece antes? La tempestad es el pájaro que hace en plan grande. Y el atronador es el que me va a reventar la boca. Así que, el que queráis. De hecho, creo que voy a morir con los dos. A ver, el cuernilanza no lo tenía. Ay, el colector congelante. Vale. Pues mira, esto no sabía que no los tenía. Tenía el ígneo. Vale. El atronador es esto. A lo bestia de alto y de grande. Y la tempestad es esto. Ludwin quiere ir a lo duro directamente. Al atronador. Boba, al atronador Ludwin, tío. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Y voy a ir además directamente. Para que no pueda ir ni calentando. Voy a morir. Voy a guardar, o sea, me tira la hoguera porque voy a guardar seguro, ya lo digo, ¿eh? Buena gente. Empieza lo épico, ¿eh? De hecho, puede ser lo más épico que haga esta noche. Si lo mato, claro. Si no, puede ser la mayor decepción del mundo. Decepción. Se puede iniciar una predicción en plan con puntos. Mira dónde está, ¿eh? Ahí le llevas. Al socio. Y encima de noche. Ahí le llevas al socio. Vamos a iniciar la predicción. Venga. Así no pueden votar algunos. ¿Queréis predicción o queréis encuesta? Lo que queráis, me da igual. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una encuestilia. Venga, encuesta. Total, podéis gastar puntos en las dos, lo que queráis. Sí, claro, encuesta porque así puedes votar tú. No te jode. La pregunta es: ¿moriré con alguno? ¿Con los dos? ¿Con uno? No voy a especificar cuál, ¿vale? No, sí, os voy a joder. Con los dos, es con el atronador. Con el atronador. ¿Qué me voy a joder yo? Con el avempesta. Con ninguno. Joder, cuidado. Con ninguno. 5 minutos. A la gente, inicia la encuesta. Ahí lo lleváis. Gracias. Oye, estoy muy graciosete en lo último, cabrones. ¿Cuántas veces moriré? Me cago en vuestra puta vida. ¿A quién no muero? ¡Ja! Lo pone ahí en la encuesta, veréis. Vamos a salir.
Pa pa para pa 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 para pa pa pa. Veo odio en las respuestas, ¿eh? Estamos esperando un poquillo que se haga la encuesta, ¿vale? Estamos viendo si muero con el atronador, con la tempestad. Vamos a volver a poner los cuadernos y eso. Mientras damos un poco de vidilla, pues claro, si empiezo ya muero, pues estamos jodidos. Entonces, para los que os vayáis uniendo, si os estáis uniendo, estamos viendo si tengo que matar a uno de estos, a un atronador. ¿Dónde coño está? A uno de estos y a uno de estos para subir en la logia. Y la pregunta pues es la que veis. ¿Moriré con alguno? En plan, con los dos, con el atronador, que es este, con la tempestad, que es este, o con ninguno. Votad, insensatos. Ay, mía, se mueve, ahí salseo, ahí. Demasiados votos para los viewers que hay, cabrones, ya estáis ahí fundiendo puntos para ganar. Y seréis todos chungos. Vale, quedan unos 3 minutillos y algo de encuesta. Vamos a esperar un poquillo más. Vale, bien, va ganando con los dos, eso está bien. De todas maneras, si fuera con uno de los dos, el atronador va ganando más. Está ahí, ahí salseo, ahí salseo. Hijos de puta. Estáis viniendo solo para el salseo, los nuevos que estáis entrando. Eso está bien. Salseo. Vamos a ver. Vale, de momento va ganando con los dos. Qué cabrón. Pero es, o los dos o ninguno. Eso es como. O te salen ice o no. Atronador. Punto débil, ninguno. O sea, cuidado, En el depósito de lumbre que es ahí en el orto. Nuestras rayitas y nuestra acción. El nexo que es aquí. Debilidad todo. El nexo de datos. El lanzadiscos de extracción. Y ahí el congelante de extracción. Debilidad todo, todo, extracción, extracción y cola extracción, vale. Y ahora tempestad, ninguna, hijo de puta. Igno extracción, extracción en la sala, extracción congelante o extracción. Con los dos, pero más veces con el atronador. Bueno, está ahí, con los dos o con ninguno. Está acabando. Está acabando, Cuidado. Cuidado que el bicho del tamaño del atronador, ahí lo tenéis, ¿vale? Es eso. Os lo digo para que lo vayáis sabiendo. Eso es el bicho que me voy a enfrentar ahora. El primero. Para que veáis por dónde va las hostias, vamos. O sea, mira el tamaño que tiene esto. Vale, se ha quedado un poco quieto ya las votaciones. Va ganando con los dos. De hecho, creo que va a ganar con los dos. Pues vamos al lío. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio se habrá? Puede ser mi gran noche. Cambiar ruta, cabrón. ¿A qué salta? ¿Qué significa problema? ¡Hostias! ¿Qué cojones es eso, bro? Pero mira lo que mete esto. Pero cuatro.
Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Hostias, que viene. ¡No te acabes! Que viene. Ya tengo que morir. Esto es porque no me tenéis fe. Está a punto de morir, ¿eh? Me ha dejado de una hostia. Dios, qué tensión. Meteros la predicción por el orto. Esto es mío, ¿eh? Me lo apoyo cuando quiero. Os reviento, ¿eh? Y mira, suelta mazo de armas este bicho, según le vas matando. Sí, la verdad es que ha sido manco. Pues lo tienen fácil. ¡Ah! ¡Ojo! ¿Y ese cuadro? ¡Hola! Nice. Es bueno tirar. Vale, vamos a guardar. Vamos, que sí voy a guardar, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¡Ojo! Mira lo que hay aquí. La buena grabación. Ah, no, pues no es una grabación. Es el regalo de satisfacer a los atormentadores más fieles. Código para echar un vistazo preliminar al gratuito Tormented 666. Vale, es un juego. Vaya. Es un juego, vaya. Vale, vamos a ver. Vale. La verdad es que si te escondes un poco, sueles albergar bastantes cositas buenas. Vale, vamos ahí. Y ahora el segundo. Aún pueden ganar, ¿eh? La predicción que hayan dicho lo de la tempesta. ¿Quién lo sabe? No deis puerto a la gente así antes de empezar.
Ah, como llora. A ver. Vale. Es para allá. Pero no es un patas largas de esas raras. Yo confío en que no moría. No he muerto en momento, O sea, me queda uno. Mira, ya está ahí. Me queda uno y está ahí. Hay vigía y pastadores, vale. ¿Es un pastador? Sí. Y ese es el cabrón que tengo que matar. Como si lo viera. Vamos, tiene toda la pinta, yo te lo digo. Vale, esos chatarreros, pero están lejos. Aún no me ha visto, No sé si es bueno o malo que no me haya visto. Joder, hermano, pero vamos a ver. ¿Cuánta altura necesitan, amigo? Este es. Vale, problema. Entonces tengo pastadores y vigías. Pero nada más. Vale, si no tengo nada más, por lo menos me sirve. A ver, no me va a joder nada. Vale, tengo plantas de curación, lo cual no sé si es bueno o malo. Lo que pasa es que para esconderme no tengo mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues va por aquí, ¿no? Joder, bueno, sin más. Pero bueno. ¿Pero a qué altura vuela eso? No puede ser. Venga, va. Hombre, al fin. Ven aquí, tronco. Es un comienzo. No le quito ni mierdas, ¿Qué cojones es? No le veo ya.
Vamos, da, hijo de puta. Coño. ¿Está muerto o no? Vale. Está muerto, ¿no? Me gusta. Vale. Nice. Vale. A ver, ¿quién ha ganado? Ha ganado lo que has dicho, que no muero en las dos. Gracias. Que no muero ninguno en las dos, Dios. And the winner is... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tito Tatín. Tu. Bueno, gente, pues ya sabéis, ¿eh? Lo bueno que habéis ganado, ¿eh? Menos mal que hay gente que aún se fía de mí. No mucha, pero hay que tener PM, lo cual es worthy. Y le sale nice. Vale, pues ya tenemos esta, así ya podemos volver al campamento de la sociedad esta. En verdad lo suyo sería coger más plantitas de esta. Una rata, así de free. Se carga una rata, tío, qué mala gente. Vale, esto no sé qué es. Un viciato muerto ahí. Perfecto. Vale, ¿dónde hay que ir? A donde la tía está. Me lo voy a gastar también, vamos a acabar esto. No sé si las misiones secundarias realmente me hacen avanzar la historia. Iba 48-60, ¿puede ser? Aún, es que me parece muy poco, tío, como que no he avanzado nada. Es que juraría que eso es lo que tenía antes. Y me he hecho dos principales. No sé, no entiendo. A ver. 49-90, vale, sí. Las secundarias y recursos me dan. También. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo por eso, ¿sabes? Porque digo, es que si no, no las haces. Estabas en 46. Bueno, pues vamos casi el 50. Casi el 50, ¿eh? Llevo unas cuantas horitas en este juego ya echadas, ¿eh? En directo con vosotros. O sea que tengo que organizarme un poco para ver cómo va. Y metemos otro juego que sea un poco más corto, ¿sabes? Vamos a meter juegos cortos. Arriba. Y ya está. Buah, algo lo ha hecho el Asis este. Tampoco está Asis. Tal vez Ligan sepa dónde están. Han encontrado Roja Pau de ese. Los dos eran, necesitan un motivo para... ¿Tienes trofeos? Puedo quedármelos hasta que el halcón solar regrese. ¿Y dónde está ese? ¿Dónde están Asis y Talana? Claro. Asis oyó algo de Roja Fauce y salió volando. Talana se enteró poco después y le siguió. ¿Qué digo yo? ¿Se fueron solos? Asis se fue sin su tordo. Talana también. Aunque
Vi que la seguían unos forasteros. Qué chungo. No me sorprendería que Asis intentara algo para matarlo él. ¿A dónde han ido? Tengo que ayudar si puedo. Tienes razón. Se fueron hasta Lanza, al sudeste. Date prisa. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya que somos especialistas en matar a tronadores, pues no volveré a matar a este. A este y a los otros cabrones que seguro están liándola. ¡Ojo! ¡Si está la del vigía! Se viene, ¿eh? ¡Uf! Venga. Let's go, ¿eh? Pues eso, que seguramente ponga algún juguete o... alguno corto, a lo mejor la campaña del Call of Duty. El Black Ops, yo creo que... ¿cuánto me lo puedo pensar? En 5 horas, si acaso. Puede estar bien, ¿no? Puede ser. Y así metemos un poco de tiros al canal. Puede ser interesante, cuanto menos. Ah, vale, ese es el cuello largo. Digo, coño, ¿qué ha pasado? Vale. Vale, hay vigías y tal, lo cual me importa una mierda ahora mismo. También hay vigías todos muertos, eso siempre me viene bien. Mira, me estoy encontrando una patita de curación. Vale, hay otra guerrilla. Pequeña pero robusta. Me servirá. Vale, vale, vale. Cuidado, que acercamos. Voy a ver al rojafauce ese, que me parece que va a ser un atronador corrupto. Porque si no, ¿por qué coño es rojo? Pregunta. Y es lo que os digo, Buah, unos acechadores, no me jodas. ¿Es sitio de acechadores esto? Mira, están ahí, ¿Cuántos ha pagado Asis? Eso me suena a ella. Sí. Deben de ser los forasteros que siguieron a Talana. Parece que Asis contrató a unos matones. Bueno. No hay nada que no mate a los matones. ¡No! ¡Mantened la formación! ¿Y tú? ¿Dónde vas, pringa? ¡Hala! A comer pasto. Pero la Talana también puede ayudar un poquito, Talana, hija. Un poquito de ayuda tampoco viene mal, bro. Ahora, aquí lo que no suele fallar es este me está jodiendo. El del fueguito. Vale. ¿Ese no es el Nil? Yo creo que sí que es Nil, pero bueno. Ahora lo veremos. Hola, amigo. Anda, hay más. Vale. Y el bicho suena por ahí. No sé si es el... Es que creo que es el cuellilar, no se lo ha tronado. Creo, Tampoco va a haber mucho caso. El juicio del sol lleva. Hola, Talana, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Va bien?
Uy, fuck. El mensaje del sol para ti. Sí, sí, toma tu sol, anda. Uy, qué cabrón. La otra, menos mal que es halcón, porque no da una puta flecha, ¿eh? A ver, que la parió. Sí, ahora hablo contigo, amiga. Voy a lootear. El looteo, sabéis que es mi parte del juego favorito. Esto para mí. Y esto para mí. Uy, tengo que curarme. Uy. Vale, ya me he dejado sin plantas. De nada. Debí haberlo visto venir. Era obvio que contrataría a gente para que no me acercara a Roja Fauce. Ah, claro. Su orgullo los mató. ¿Dónde está Asis? Ha ido a por Roja Fauce. Por aquí. Deprisa. Bueno, le metemos un flechazo y ahí estamos, ¿no? ¿Por qué Asis va solo a por Roja Fauce? Pues yo creo un pro. O tiene por algo. Vanidad. No quiere compartir con su tordo el mérito de matarlo. Gracias, amigo. Mi mentor hizo lo mismo. Se fue a por Roja Fauce solo por orgullo. Aún sabiendo que teníamos que derrocar a Asis. Si es que hay veces que la estupidez humana no tiene límites. Da igual el año en el que estés, ¿eh? Venga, amiga, ¿dónde coño está esto? Ahí tiene que meterle. Espera, va a salir por ahí disparado de algo. Y que le va a pegar un ostión y ya verás. Voy a estar de risas. Estas son útiles, aunque saben amargas. Tronca, ¿quieres andar o qué? Oh, no sé por dónde siguieron Asis y Roja Fauce. Puedo seguir sus huellas. Pues mira, te voy a decir, digo, por donde suena, son como un muerto. Por aquí, Roja Fauce ha destruido esos árboles. Joder, nada que no se nota, ¿eh? Me temo que llegamos tarde. Con Tarkas llegué a tiempo para verle morir por sus heridas. Ahí está. Roja Fauce. ¿Lo has visto cómo está? Así se las arregla solo. Adiós, así. Más bien, se las arreglaba. Nos han hecho gran parte del trabajo. Dime que está a mitad de vida. Bueno, entonces, ¿que le reventamos al bicho o qué? A ver, amigo. Siento arruinarle la versión. Hostia, que este sí viene. No le meto ni mierdas, ¿eh? ¿Y la otra piensa darle algún flechazo o qué? Pues está escondida solo. Hostias, estoy encerrado. ¡Socorro! Que viene. Vale, ahí hay un arma, ¿eh? Ha ha ha!
que viene. Tira otro puto arma, cabrón. Que no tengo el este largo. Estoy haciendo yo, hija de puta, tú no haces nada. Tenía 800 de... Sí. A tomar por culo, hijo de puta. Por el sol, lo logramos. Hola, preciosidad. Hacemos un gran equipo. Y eres... Hasta mañana, Acer. Al consolar. Ya, a ver, a ver qué tal. A todo esto, así es el cabrón. Verás cómo no la lía. Yo le mataría. Palpa, por si acaso. Si no, se va a intentar llevar el mérito de esta mierda. Ya lo digo, ¿eh? Yo lo haría así. Hola, zombie. Talana, está vivo. Fuera. De mi camino, sucia Nora. Se acabó. La logia por fin está libre de tu influencia. La he mantenido en tiempos oscuros. No, la enterraste. Junto con la memoria de mi padre. Tenía que haber dejado que lucharas con Roja Fauce. Para ablandarlo. ¿Qué? Mierda. Aquí yace el halcón solar de la logia. Casi me da pena. Ah, mira. ¿Vas a llorar por él después de todo? Claro. Ah, no.
Me habría gustado ver su cara al convertirme en halcón solar. Pero si tengo que ser yo. Te perdono. ¿Te ha ganado? Ven a verme a la logia, si tienes tiempo. Me da que el nuevo halcón solar quiere darte la bienvenida. ¿Cómo me roba el título? Mato al bichardo ese y encima no me llevo nada, si es que lo de siempre. Es que no puede ser esto, ¿ves? Todo tengo algo rompido, espeja. ¿Esto qué nivel era? Nivel 23. Ah, pero es que aquí había la hostia, ¿no? Me refiero, que es que aquí había... Bueno, a ver, tengo las otras flechas más guay. Pero creo que había... Lo voy a decir, No dientes sables, sino algo más chungo. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué hay. No me acuerdo, la verdad, que había. Pero si lo limpio, pues luego me llevo de free experiencia, ¿sabes? ¿Descubierto qué era? ¿Qué me estás containers? ¿Dónde hay una hoguera aquí, amigo? Anda, pues sí, hay una hoguerilla. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Y ya está. ¿A bueno o era? Bueno, guarda. Vámonos. Vale. Vale. No me acuerdo qué hay aquí. De hecho, es que tiene un tic. Esta ya la he hecho. Quiero decir, no entiendo por qué tiene un tic. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Hostia, que es un acechador. Dos acechadores. ¡Ah! Pero qué hijo de puta. Pero está de coña esto, ¿no? Esto ha atraído su atención. Si se facha, flechas que pisa. No desistáis. Pero ¿quién está ayudándome? Ah, Talana. Sé que no van a ir, así que. Seguid presionando. Lo que no sé es cuántos acechadores hay, ¿eh? Cuidado. Hay unos cuantos. Me pone hasta arriba, ¿eh? Hay cuatro acechadores por lo menos. No tengo ni munición, ¿no? Esto es increíble. Aquí hay mierda para aburrir, loco. Vale, uno menos. ¡Mantened la formación! ¡Hostia! Pasó, ¿eh? Está corriendo el agua que flipas, ¿eh? Ya lo digo.
Estoy cagado. Uy, vaya. Señores, la flecha entró. Cling. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. ¿Quién me está buscando? No me está buscando nadie. Vale, hay uno, ¿eh? Hay uno que me está buscando aún, flipas, ¿eh? No puedo meter nada más. Vale, me voy a ir. No necesito nada más, o sea, estoy cogiendo luz por coger porque no me entra, así que ve. Otra mierda menos. Además, mientras tenga Talana, nice. Es worth it, ¿sabes? Para mí. Quiere decir que tengo ayuda. Vale, a ver. Recados. Nivel 20, colateral. Ir a los pedernales ricos para descubrir dónde tiene enterrada la familia de Olin. Esa tenía que hacerla. Roja Fauce, que es la 19. Volver a la logia, ¿vale? Vale, puedo hacer colateral luego. Bueno, 900. Un kilómetro. Nivel 20, nivel 25, nivel 20. Vamos a hacer la de Roja Fauce y vamos a hacer colateral, que es nivel 20, nos lo quitamos también de recado. Y tengo que vender mogollón de mierda. De hecho, no sé si se pueden comprar cosas de viajes, puede ser. Puede ser. A ver, mañana, lo pronto que puedo estar, tío. Si el problema no es que esté pronto, no va a ser, tío. Si supuestamente Leo se duerme 9 y pico, Baray. Pero es que me estoy quedando dormido con él. O sea, fíjate el nivel de cansancio que tengo, que me quedo sobado con él a 9 y pico. Y me pongo. Y estoy retransmitiendo. O sea, puedo estar con vosotros. Pues me estoy poniendo el despertador a las 11 menos 10, ¿eh? Para levantarme, espabilarme un poco y eso. O sea, me imaginas el nivel. Lo que es estar con niños, trabajo y streameando por noche, ¿eh? Intentar hacer cosas. O sea, es que, hostia, ¿eh? Parece que no, pero. Es durete. Pero bueno. Me gusta estar con vosotros, me gusta jugar. Ya está, o sea, es que no tiene más misterio. Como vuelvo a decir, como si es una persona a la que me ves, que me da igual. No tengo ningún problema, o sea, el que quiera estar es porque le gustan los juegos estos, o porque quiere hablar conmigo, por lo que sea, en especial porque está cómodo o cómoda. Entonces, por eso te digo, hermano amado. Y al consolar tal Abad Campadís, padre amado, que su recuerdo y sacrificio sean un faro para todos los cazadores, para que toda la gente lo siga. ¿Ya puedo hablar contigo o qué? Eso es. Ah, el pergamino. Ojo, Vale. A mí me sirve. Mira. Un homenaje a mi padre y mi hermano. Y a todos los que murieron en el Anillo del Sol. Hazme algo todo chungo. Tú lo hiciste posible, Aloy. Gracias. Bueno, ¿cómo es la vida de Halcón Solar? Es como el alba después de una larga noche. Mm-hmm. Te debo una. Aquí siempre tendrás tu casa. Hombre, tú verás. Si quieres. ¿Qué pasará con la logia? Como Halcón Solar, he invitado a miembros potenciales, hábiles y motivados, sin importar su sangre carya. ¿Qué es lo suyo? Esta logia ya no volverá a ser un bastión del antiguo régimen. Ice. ¿Qué era la oración que estabas rezando cuando entré? No la escuché del todo. Oh, gran sol, pacta con la luna para que nuestros caídos descansen.
Imbúyelos con la protección de tu calor incontenible. Que tus rayos de luz les sirvan de lanzas. Ilumina a cada uno de ellos el camino a los cielos. Halcón Gravid Khan Morsa. Halcón Sirab Khan Pir. Halcón Yusalin Khan Yagir. Halcón Kulasib Khan Sobali. Joder, pues yo tenía familia halcón. Halcón Bratibin Khan Padis, hermano amado. Y Halcón Solar Talabad Khan Padis, padre amado. Que su recuerdo y sacrificio sean un faro para todos los cazadores, para que toda la gente lo siga. Vale. Bueno, felicidades, Talana. Debería irme. Hasta luego. ¿No vas gracias, a dar nada de recompensa? A pesar de los Nora. Que siempre caces a tu presa. Hombre, claro, sí. Les parto la boca. A ver si... Oye, me daréis algo, ¿en serio no vas a dar nada? Oh, tengo un montón de cajas. Es true. Eso también es true, eh. Tengo cajetas por todos lados. Joder, de datos me faltan un huevo, eh. En verdad. Corazón de rapaz, 30 de cristal. Lente de atronador. Bueno, estos son para mierdas varias. Pero es que tengo todo. Mira, capacidad 120, 120. Tengo que vender cosas. Esto no puede ser esto normal. De hecho, vamos a vender cosas ya. Esa vez que solo va con los SM de paso. A ver, el primer loco zumba esto. Y el 31, nice. El mercado principal es para el pueblo llano. Yo prefiero el mercado. Tú me sirves. Vender. Recursos, a ver. Esto no puede hacer nada. Vale. Pues 100 pavetes que me ganan de free. Como un pro. 100 como los bitazos del chus. Todo así. Vale. Nada. 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 Vale, vamos a vender cosas que tenga mil veces. En plan, esto. 40. Que antes no tenía, pero como veis, pues al final siempre acabo teniendo mil. Vale. Muletes de pollo. Nice. Joder, de esta flor tengo mil, ¿no? ¿O qué? Vale. Y sigo teniendo mil. Vale. Nice. Y esto es que no lo puedo vender, ¿no? Quiere decir que aunque me den nada, tío, pero déjame quitármelo del medio. 1840, ojo, ¿eh? Yo tengo dinero. En verdad. La lumbre no, porque es lo que de las que más necesito. Aunque bueno, últimamente no necesito mucha, porque como estoy usando las otras, pues chunga. Lente vigía, lente vigía, lente vigía. Ah, al carrer lente vigía. Tengo todas iguales, ¿no? Tengo mogollón. Ya tendré tiempo para lamentarme, si no es eso. Diente cerrado, patas largas, escapauce, recolector, ruptor, rapa, demoledor, el topor, atronador, corazón de vigía, galopador. Diente cerrado, patas largas, recolector, rapa, demoledor y portador de muerte. ¿Y qué puedo comprar contigo? Uf, solo lentes. Lentes y cosas tochungas. Nice, pero no me interesa. ¿Y tú qué tienes? A ver. A ver, bro. Charlemos un poco. Ah, sí, has vuelto. ¿Me has traído algo encantador? Define algo encantador. Ah,
¿Qué cojones era esto? ¿Qué coño era esto, tronco? Ah, flores de metal. Vale. Este quería flores. Una y dos. Y necesito por 10. Estás de coña, ¿no? Vale. Chao. Hasta que nos veamos. Tengo que ver. Nora. Señorita. Todos necesitamos un toque de color en nuestro. Te voy a dejar en paz, bro. Estoy en el mercader especializado. Ven, hablemos de. Vamos para aquellos. La verdad es que no me acuerdo cuáles eran los mercaderes guays. Si te digo la verdad. Como hay tantos ahí. ¿Tú qué eras? Comerciar con mercaderes, tú cojones, ¿eh? ¿Está sucio? ¿Qué coño es esto? Este está todo loco. ¿Y tú qué coño eras? Ya has regresado. ¿Traes vale. alguna reliquia, Banuk? Reliquias Banuk. ¿Lista? Vale, o sea, estás por las reliquias Banuk. Nada, nada y nada. ¡Qué bien! De momento va súper bien lo que es el tema de comercio hoy. Vuelve si encuentras mercancía, Banuk. Lamentable, pero otro. Quisiera hablar de un acuerdo contigo, forastera. Vale, pues haré que ir para la izquierda. Aquí está el otro. Este, ¿qué cojones es? Ah, este tiene cosas. Ah, no, la cambias por eso. Vale. Vale. Diente de atronador, ¿eh? Caja abierta. Esta robusta caja de abrirse para su interior, el cual se desconoce. ¡Qué hijos de puta! Ojo, este solo me pide una, ¿eh? No sé si darle. Debe pagar. Sí, señor. Vale, y ahora si me voy a los otros, uno es el comerciante de armas, creo, y el otro es el de... Y el otro es el de armaduras. Creo que aquel era el de armaduras. Sí, te recuerdo. Ah, no, el otro es el de armaduras. ¿Has encontrado las vasijas que busco? Sí, sí, ya acabemos. Tengo cosas que hacer. No te calientes, que te reviento. Tengo la del 3 encima, cuidado. Te dejaré que sigas con la caza. Adéntrate en las ruinas. No sé qué coño me va a dar. Ah, eres todo. FR. Lo tengo de todo, ¿eh? Otra trampa eléctrica no puedo coger. Hostia, que no me entran las modificaciones. A ver. Y es que la de modificación la tengo al máximo, ¿no? Qué bien. Peladito espina y piel de pavo, hola. Bueno. Se crea. Esta no cuesta dinero, ¿no? Parece. Pociones contra fuego. Mira, vamos a hacer mierda de esta. Ya que no tenemos nada, lo tenemos todo. Y así me voy haciendo hueco. Ala, a tomar por culo. Ya tengo hueco. A ver. ¿Fuerte? ¿Valiente? ¿Activa? Ven, hablemos un poco. A ver, amigo.
¿Qué es lo que me faltaba aquí? A ver, estas son las que tengo, ¿no? El arco, dijimos el lanzacuerdas. Por lo de la cuerda. Esto necesitaría la onda. El arco preciso, porque esas dos no las tengo. Y el cascabel también. Hostia, piel de zorro, no tengo el piel de zorro, ¿eh? La onda explosiva y esta sí la tengo. No sé si coger este. Corazón de dientes cerrados, exigirla. La verdad es que me apetece más comprar lo que son los atuendos. A ver. A ver. Mano pesada. Este necesito para la corrupción. Este es por estética pura y dura. Vale, este le tengo. Este debería cogerlo por el tema de que es uno más. El de electricidad es una puta mierda, no me gusta nada. Este es el que voy a pillar primero. Ese es el que tenía que pillar primero, por eso. Corazón de cangrejo, que no lo tengo. Este es que la verdad es que lo odio a muerte, pero parece chungo. O serán rompeflechas, serán pesado, vale. Y este es molde a chispas. O sea, este me da 50 de electro. Y este 50 del frío. Este me lo voy a pillar. Porque cuando vaya al otro lado, lo del Frozen Well tiene pinta de que es hielo. Entonces me voy a necesitar este, fijo. Entonces, el de electro, bueno. Este me molaría por el tema de sigilo. El de la corrupción me puede venir bien de cara al otro. Vale. Entonces, ¿el cual tengo? El de sigilo de momento le me quedo. ¿Esto coño es? Bueno, este es mono. Y este es el de todos, pero ya tengo el de 15. Por lo tanto, este es mío. ¡Hala! 10, ¿eh? Me ha dado 10, cuidado. Y esta me la van a vender. Es una puta mierda. Modificadores. A ver, vamos a empezar a vender cosas de aquí. Fíjate todo lo que tengo. Daño lanza 25, de 8. Nada, tío. Daño, daño, daño de lanza. Daño y daño. Fuera. 5 de extracción. 7, 9, 13, 22, 25, ta, ta, ta. Fuera. Vamos a dejar hasta el de 13, pues por dejar algo. Bueno, este hay poco. 3 de hielo, de estos hay un montón. 23 de electro. Es que mira lo que mete esto, ¿sabes? Esto es el manejo, manejo. No creo que ponga manejo a nada, así que... Ah, mira, resistencia a ataques a distancia, resistencia al cuerpo a cuerpo. Resistencia al fuego, resistencia al frío. Vale, resistencia a corrupción, un casco. Sigilo, sigilo y sigilo. Vale, entonces... recursos, esto también tengo que tener la mierda, va a aburrir. Algo me habrán dado. Vale, esto es. Vale, lo vamos a dejar así. Habilidades, 4 points. Habilidades, 4 points. Fabrica munición con la misma cantidad de recursos, por favor. Lo agradeceré eternamente. Vale, inventario. ¿Qué cojones pasa? Ah, bueno, los atuendos nuevos. Este, este y este. Vale, podemos ir cambiando atuendillos y tal para que esté guay. Y luego también aparte para asignar modificaciones y tal. Ah, por cierto, eso es lo que vamos a poner, modificaciones. No, 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 no. No, no, esta no. Perfecto. Vale, pues ya estamos. Vale, vamos a ver qué misión nos queda. Recado nivel 20, secundaria nivel 20 y principal nivel 20. Trazamos 1 hora 45.
Vamos a hacer la principal. Y lo vamos dejando. ¿Qué os parece? ¿Principal y luego dejamos o qué? Fíjate lo que tengo, ¿eh? Flipas. ¿Qué tenía que hacer? Pero no sé qué tenía que hacer. Ahora se enfrenta a la primera misión de enfrentarse a una base secreta de la iglesia para enfrentar a los ratos de focos de la secta. Vale, puede estar bien para acabar, ¿no? En plan, irnos ahí. Tampoco está excesivamente lejos, ¿eh? Yo creo que irá andando. No sé para dónde tengo que ir. Vaya. Malditos Sorcerans siempre meten cizaña. Mis ojos. Un kilómetro y pico. Es nice. Uy, ¿esto qué es? Debo ir esa. Perfecto, 13. Bueno, ya voy teniendo, Que creía que, digo, me lo veía difícil de decir, madre mía, qué cantidad de. De estos que tenía que tener. Y al final, fíjate, Ah, vale, que por ahí arriba, coño. Ya decía yo, digo, con el paso, ¿hola? Vale. Pues mira, por eso no pillo esto. Ahora hay una mujer al frente de la logia de cazadores. ¿Y qué? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una Joder. Mujer en el tron? Y lo hizo una tía, cuidado. Y van a sacar segunda parte de esta gente a juego, Veremos a ver si nos los echan encima. Ah, vale, claro, que es con ascensor, nice. Qué raro, no está en su sitio. Esto es como la vida real, esperar al puto ascensor. Es que el de aguantar el de las flechas, tú. Que es el de ser pesado, lo puedo entender, que es un más 30% de aguanto o así. Tío, qué feo es. Es que se lo pongo alguna modificación a alguno de estos, yo te lo digo. Y el otro arco me mola, pero yo qué sé. Quiero decir, ¿cuánto dinero tengo? 641, eran 700 y pico, 800 el arco. Y los hago bola luego. Este arco sí me interesa. Lo demás, no te creas que me interesa mucho. Así estaría bien tener todas las armas, todo el tiempo. Pero bueno, no es algo que me quita el sueño, sinceramente. Pero está guapo el ascensor, Tarda la puta vida, pero está guapo. De gratis. Los malditos Sorcerans siempre meten pitaña. Salto para no mojarme. Vale. Mira, esta zona es nueva, No la he explorado nunca, no he ido nunca por aquí. Un kilómetro, Se viene, gente. No tengo nada de curación, lo estáis viendo, ¿no? O sea, y nada en mucho. Lo guardaré para el camino. Estoy mirando, es que necesito pillar aunque sea un más uno. Vale. Muy despejado este, Quiero decir, siempre está todo con super árboles y tal. Como mola, Siempre los juegos te dicen, no sigas el camino, vete a explorar. Mayormente porque siempre pasan cosas. Pero... Vale, tengo más uno. Lo cual está muy bien. Ah, vale, es un cerdo. Joder, qué susto. Quita gordo. No haga ruidos que no me entero. Ya te daré uso. Vale. Ojo. Vale, ya tenemos casi el más uno, Digo el más dos.
Vale, bueno. Necesitaba algo de piel de zorro, puede ser. Bueno, ahí lo llevas. Un diente cerrado, vale. A ver si he podido ir de un acechador, puedo ir de esta mierda. Vale, estos son gente, ¿eh? Ahí ya hay gente. Y una hoguerilla. Nice. Esto no me va a gastar la flecha buena, ¿sabes? Lo que no es una puta mierda, como de costumbre. Lo que no es dónde está. Mire, qué guarros, tú. Están intentando hacer una emboscada ahí. Todo de sucio, ¿eh? ¡Prestad atención, cretinos! ¿Cómo no quiera? Cuando vi ese rebaño de cangrejos pensé que era mi día de suerte. Hasta que vi los dientes cerrados que los protegían. Hostia, ¿qué es ahí arriba? Ah, bueno, pero allí hay otra hoguera, nadie. Pues nada, vamos para allá. Ah, pringao. Ah, basta. Vale. A ver, está la raid. Vale. Oh, está arriba, vale, vale. Perfecto. Vale. Quiero decir, ¿para qué gastar flechas a lo tonto, verdad? Es absurdo. Sabiendo dónde están. Bicho. Vale. De momento me sirve. Uf, pasar por agua, que no me gusta. Mira, aguanta hasta la caída de una cascada, chavales. Qué menuda pro. La esto es potente ahí. Si esto llega a tener resistencia como el Valheim, me he matado ya, hace 2 horas. Joder, al fin. ¿Dónde pollas estoy, loco? Bueno, hay hoguera aquí. Las máquinas se han vuelto más peligrosas, pero no tanto como nosotros. Guardar, vale, vale, vale. No tenéis nada aquí, para robar, digo, para coger. Vaya. Ojo, tengo que liarla a Dios el Cristo para llegar ahí. Tengo que bajar para subir, estás de coña, ¿no? Y bueno, puedo ir por la izquierda. No puedo ir para allá directamente. Pregunta. Quiero decir, ¿por qué no me dejas ir por ahí? Que vaya pirula tendría que hacer, ¿no? Sería el gilipollas. Ahí tiene que haber una misión o algo, tío. En una casa que está sola a mitad de la nada. Tía, blanco y botella, tú.
No me jodas. ¿Ves? O hay luz, es que estaba claro. Algo tiene que tener. Como que nunca es demasiado. ¿Qué tiene demasiado? Vale, esa sí me ve, es verdad, tenemos demasiado. Vale. Vale. Y ya está, hemos robado todo lo que tenemos que robar, ¿no? A ver, ¿quién va a venir? ¿Quién me ha puesto esto de señor? Nadie. Nice. Solo gente que me ama. Y dice, toma. Todo mi dinero. Gracias. Eternamente agradecido, amigo. Vaya, tengo todo, de plantas de curazao. Ahora, ya está, ya está. Perfecto. Y creo que es para allá. Quiero decir, ¿para qué voy a dar vueltas solo? Me voy a callar. Me voy a callar. Ahora lo digo. Cuando llegue lo digo. Puedo darle uso. Que me conozco. Investidores por todos lados. Vale. Mi pregunta es, ¿pueden pasar por ahí? Pues sí puede, por estar uno metido ahí, ¿eh? Me ha autocontestado la pregunta. Déjame en paz, no me calientes. Vale. Madre de Dios, ¿de cojones estoy yendo tú? ¡Ojo, mapache! ¡Te reviento! Esa es. Ay, necesitaba espinas, ¿no? Tengo que cazar peces. Uf, qué pereza cazar pez. Algún mercader lo vendrá, ¿no? ¿O qué? Ya estás muy cerca. Anders, Ailer. Me preguntaba cuándo me hablarías. Hay un muro de piedra ahí delante. Si te fijas, encontrarás asideros para subir. Ah, ¿de verdad? ¿Y quién los puso ahí? Ojo, mercader. Oli, ¿qué tienes tú, amiga? La mía tiene todos los 8, también. Mira, a ver cuánto vale. Mira, 800, ¿ves? Y son mega las esquirlas. Te lo digo yo, lo vendo, espérate. Mira, vamos a vender esto. Ahora, ya tengo 800. Toma, crack. Para ti. Armas. Dame esto. Nice. Equipar. Pues sí, le voy a equipar. A ver. Ahora. Claro, ¿por qué esperar una respuesta? Es más emocionante dejar que siga siendo un misterio. Flecha destructora, flecha precisa, flecha de recolección. Dijo algo de sabotear la red de focos de los Eclipse. Madre mía, tengo todo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy todo a tope. A tope, ¿eh? Ah, espera, lo olvidaba. No hay un vamos. Yo haré todo lo peligroso. Tú a escuchar. Eso es verdad. Veo que vas aprendiendo, vale, hija. Después del 50% del juego, ¿te has dado cuenta? De que te estaban usando todo el rato. Sin pagar una mierda. Habrá un muro de piedra. ¿Dónde coño está el muro, tío? ¿Esto está loco? ¿Qué? Ha dicho de piedra, ¿no? O de hierro. Es decir, en la época metálica no entendería fuera de piedra. Ah, sí, pues de piedra. Ahí están así, los asideros, ¿no? Justo donde decías que estaban. ¿Me has oído, Silence? ¿No? Tu nombre te viene que ni pintado. La declaración, ¿eh? Ojo, hoguerita. Oh, bro. Vale, ¿ahora qué? Te toca esperar. Siéntate junto a la hoguera y descansa. Hablaremos cuando caiga la noche. Al menos la hoguera me hará compañía. Nice. Qué detalle que al final aparecieras. Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos. Sí, cuéntame la parte que no sé. No podemos hablar más, la ¿cómo? Vida. Primero tendrás que infiltrarte en la base principal de Eclipse. Infiltrarme yo. ¿Qué?
Eso es. Por suerte para ti, te he guiado hasta la parte de atrás. Tienes que ir por esa grieta. Al llegar a la base, verás el objetivo. Un ruinoso cuellilargo que ha sido modificado. Ojo. Trepa por él. Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo. Destrúyelo y la red de los focos se caerá. ¿Formabas parte de los Eclipse? Nunca he formado parte de nada. He servido a mis intereses siempre. Qué raro. Pero resulta que ayudé a los Eclipse antes de ver la amenaza que representaban. Vaya, vaya. Cometí un error y hago lo que puedo por enmendarlo. ¿Y qué clase de ayuda les diste? Ojo. Cruza la grieta, Aloy. Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas. Me está timando, ¿eh? No te caliente, bro, que te reviento, pavo. Cuidado, ¿eh? Veamos qué hay al otro lado. Máquinas corrompidas, patrullando como guardias. Más bien como soldados reservados para una guerra que está por venir. Tendrás que sortearlas. ¿Es el camino fácil? Es el camino de atrás. No dije que fuera fácil. ¿Cómo me timas? Pata larga, pata larga. Vigia y vigia. Y tengo que... vale, o sea, tengo que esquivarlo solo. En principio. ¿Tengo sitio para ir escondiéndome? Vale, bueno. Nada, será ir llamándolo. Es que ahora están los dos mirando, tío. Vaya puta mala suerte, loco. Me voy a quitar a los vigías antes de nada. Porque a los estos no sé si los mato de una hostia. Y a los vigías está visto que sí. Pero es que a los otros no lo sé. A eso, a los patalargas yo no los mato de una hostia. Es un ataque esquiloso. Por mucho que lo tenga machetado. Pero ni de hablar, vamos, ya te lo digo. Vale, ahí tengo otro patas largas, otro vigía y tengo que ir por ahí. Este en cuanto venga le reviento, ya lo digo. Se jodió. Se prendió. Me sirve. Uf, no es girlas, cuidado, no puedo crear. Estoy jodido, Estoy paquet. No puedo relajarme. Que no tengo nada, me cago en la puta. Mira que no ir con dinero.
si rompo? ¿Puedo reventar cosas? En plan... Si yo desmonto, ¿qué gano con esto, por ejemplo? Vale, gano dinero, guay. Vale, con eso me sirve. Como menos, me ha salvado la vida, eh. Nada, estupendo. Ya está, ya está. Pero no me dispare, es worthy. Fallaste. Hala, mini punto para el equipo de los chicos. Fallaste otra vez. Vale, aquí hay chatarrero, chatarrero. Cinco chatarreros. Joder, me cago en la puta. ¿Cuántos chatarreros hay corruptos aquí? Vale. ¿Y ahora dónde tengo que ir? 100 metros para allá. Vale, 2, 4, 6. Sí, sí, ya en ese nivel está viendo ya. 6. Le vamos a guata. Dime que lo mato una hostia. Si lo mato una hostia, es worthy. Legolas, quedan 4. Quedan 3. Me servirás. Vale. ¿No? Vale, nice. ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde caliente? De momento me está saliendo mejor de lo que esperaba. Vale. El cuello largo está sobre esa cresta. Lo verás cuando llegues a lo alto. Vale. Prepárate para actuar rápido. Tendrás que entrar y hacerlo antes de que den la alarma. Qué bien, ¿no? Sin tensión, ¿eh? Llevamos. ¿Y dónde está el cuello largo? ¿Me lo puedes explicar? ¿Recibes vale. esto? Veo las piernas de un cuello largo ahí abajo, pero no lo veo a él. Maldición. Han movido el transmisor. Mira en el barranco a la izquierda. Solo puede estar ahí. Menos mal que eres un infiltrado. ¿Hacia las explosiones? Bien. Solo tienes una oportunidad, Aloy. Ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena. ¿Ves el puente sobre el barranco? Sí. Recuerda su ubicación. Hay un punto de rappel a un lado. Sí, será tu salida. ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos tú misma.
Las explosiones taparán el ruido que hagas. Busca el cuellilargo y destruye el módulo de la cima. Vale. Allá vamos. Me sirve. Puedo matar. Ojo. Hostias, que viene. Vale, ¿cuántos hay? Uno. Estoy deseando dos, que llegue el día en que tres, de vigilar y cuatro, y Meridian vuelva a ser nuestro. Cinco, eso hay que tener cuidado con él. Seis. La sombra cumplirá su promesa. Siete. ¿Siete solo? No sé yo, ¿eh? No lo sé, Rick, parece falso. Está preparada para los usurpadores. Vale, en principio seis. Principio 5. Un herido por aquí no tiene buena pinta. Calla, hijo. Vamos, hermano. Calla, coño. Quedan cuatro. Quedan cuatro y unos 180, cuidado. Cuando recuperemos Meridian, dejaré la caja de suministros. ¿Aquí hay caja de suministros? No, en verdad. Vaya, aún les dura la sorpresa. Forma de salir de esta. ¡Luchad! Corran. Vale, hay un montón de mierda, ¿eh? Vale. Vale. Me sirve. Hombre, y a mí también me sirve muchísimo. Ya te lo digo. Vale, eso te iba a decir. Digo, joder, me has visto sin verme. Me ves. Me ves sin verme. Nice, eh. Vale, iros para allá. Eso es. Buah, como este vaya así, llego, eh. Venga, 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 venga. Ahora, otro huevo menos. Vale, por ahí tengo que escapar luego, Preparaos para lo que venga. Vale. Me alegro de no trabajar esta noche en el foso. Cuánta mugre. Ven, anda. Ve, abro, ven, amigo. Muy bien. Cambio de planes. ¿Luchan ahí delante? No. Es una operación de minería. No te afectará siempre y cuando te des prisa. Qué bien, otro secreto. Todos los secretos en esta vida, ¿eh? Vale. ¿Qué es este sitio? Una distracción. Hay varios puntos de datos. Y los voy a coger todos. Mira, 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 mira. Joder, qué mierda ahí. Cada mañana me despierta la misma pesadilla. La misma realidad. La Sacra Meridian controlada y mancillada por libertinos. La aguja que se yergue por encima del horizonte como una brillante espina clavada en mi mente. Cada día que amanezco en el exilio es un fracaso. Pero esos días llegan a su fin. Recuperaremos Meridian.
Masacraremos a los libertinos y un auténtico rey. Un auténtico rey. El trono de la meseta. Cuidado. Me he convertido en instrumento de la profecía. Mi foco recibe una especie de señal. Mientras el rey Itamen se marchite en ocaso al regazo de su madre, jamás aprenderá las verdaderas lecciones del sol. He intentado inculcárselas, pero la sombra de la influencia de su madre lo controla. Un día lo llevé a la terraza del palacio para que contemplara una ofrenda de sacrificio en el anillo, pero no mostró pasión alguna. Apartaba la mirada. Le decía que mirara al sol, que no se cubriera los ojos. Está en todas las cosas. Un día alimenta la vida y al siguiente la quema. La piel tanto de campeones como de desdichados arde por igual. El sol nunca se compadece. Ese es el ejemplo que el rey sol debe seguir. Tal era el ejemplo de su padre. Pero antes de que su instrucción surtiera efecto, ella llegó y lo envolvió con su túnica, apretando su cara contra su seno. ¿Cómo va a gobernar un rey que ni siquiera puede ver? Vale. Mi señor, el 13º rey del Solminio, Karja, fue asesinado por unos cobardes que confundieron un gobierno firme con la locura. Hasta los fuertes son asaltados por débiles. Esas fueron sus palabras cuando los traidores atacaron. Cuando los cañones forjados por la escoria Oseram derrumbaron las almenas y volaron las puertas. Habría luchado hasta el final, pero fue su voluntad, la voluntad del sol, que pusiera al príncipe y a la reina a salvo en el oeste. Mi señor no dudó. Él vio su destino, miró dentro del sol y ni siquiera parpadeó. Conmigo envió a cernícalos, nobles, sacerdotes del sol y esclavos. Tras matar a todo el que se interpuso, me abrí camino hasta ocaso. Allí me uniría a otros para recuperar nuestro hogar. Pero nuestra fuerza flaqueó hasta que la sombra enterrada salió a la luz. Vale, nos quedan tres. La primera vez que vi a la sombra enterrada, me estremecí. ¿Acaso no era yo el elegido del sol? La abrasadora luz de la fe que dispersaría la oscuridad. ¿Acaso no era mi misión destruir a ese diablo? Pero el sumo sacerdote Bahabás me enseñó la profecía y aclaró mis pensamientos. El asesinato del verdadero rey sol rompió el ciclo cósmico cuando debía acabar. El mundo entero, sumido en la oscuridad, condenado. Para que vuelva a girar, la rueda del tiempo necesita algo más que el sol y la fe. Las fuerzas han de combinarse, los polos naturalmente opuestos han de unirse. Sol y sombra, día y noche. Incluso la sombra enterrada quiere que la rueda gire, porque sin un sol en el cielo, la sombra no existiría. Vale. El sol nunca se compadece. Aún así, cuando mi mujer murió al dar a luz y se llevó la vida de mi hijo nonato, yo me compadecí. Mi señor lo percibió, pero en lugar de repudiarme por débil, proyectó sobre mí un haz refulgente de honor. Ordenó enterrarlos en las cuevas sagradas reservadas para reyes y héroes. Algo inconcebible. No volveré a dudar jamás de que soy el elegido del sol. No volveré a sentir piedad, ni por mí mismo, ni por nadie. Está calentando este. Cuando el sueño me rehuye, pienso en nuestra noche de bodas y en cómo me recibiste en el lecho conyugal. En cómo contemplé tu delicado rostro cuando te quedaste dormida. En toda su belleza, detestaba su fragilidad. La rabia me invadió. Aborrecí aquel lecho. Aborrecí la suavidad que amenazaba con envolvernos. La habitación, el hedor a incienso, el elegante bordado de los cobertores. Signos de debilidad. Me levanté de la cama, abrí la ventana y me tumbé desnudo sobre el suelo de piedra.
para desdeñar la seducción de la comodidad. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, tú yacías junto a mí, desnuda, al frío. Tu cuerpo, extendido junto al mío, parecía tallado en piedra. Contemplé tu despertar. Te pusiste alerta como un animal listo para atacar. No dijiste nada. Tampoco hacía falta. Me habías demostrado sin lugar a dudas que debíamos estar juntos. Vale. Pausa al lío. Al fin. Ella es un fanático. Obsesionado. Tiene la determinación que a ti parece faltarte. ¿Qué tal si buscas al Cuellilargo? Habrá sido fácil arrastrar al Cuellilargo por aquí. ¿Para qué molestarse? Tú encuéntralo y sube a lo alto. Destruye el módulo. Luego sal lo más rápido que puedas. Hay muchas explosiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fijen en ti. Lo veo. Han construido una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. No me gusta esto. Algo va mal. Todo va mal aquí. Tú llegas hasta el módulo y destrúyelo. Y no va a estar el módulo, claro. Alguien me espera arriba, ¿no? ¿Verdad, no? Veo el módulo. Bien. Hazlo rápido. Esto... ¡Hostias! ¿Es Hades? Aloy, no es el momento. ¿Es un diablo metálico? Abre la caja del módulo. Ya. Aloy, haz lo que digo, será el fin. Fue un cuello largo corrupto. La ha venido aquí. La entidad se equivocó. La entidad no puede destruirme. Escapó a su alcance. Puede que tú sí, pero esto no. Está buena halo, ¿eh? Destruiré a la entidad. Hostias, portador de muerte. Hasta luego, Ale, amiga. ¿Sabes cómo llegó una hostia? Vale, por arriba. Coño. Pero ves, está bien hecho el juego. Te puedes caer por los bordes. Que es lo suyo. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. No puede ser. Sigue moviéndote. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una siesta? Bravo. Esta peña en la polla, ¿eh? Es una broma. Parece fácil. Sí, perfecto. Ya casi te está. ¿Qué? ¡Oye, no luces! Es una broma. Está en alerta máxima. Sí, ya lo veo.
vuelve. ¿Cómo ha salido? Uf. Me encanta que los planes salgan bien. Solid Tactic. Me he cargado toda la puta de los minas. Madre mía, tú crees esa puta bestia, que coño es, hola. En fin. Impresionante. ¿Eso que será el titán o qué? Sí, sí, has pillado. Ya no podré hablar con el Silent porque me he cargado toda la red de focos, ¿no? Entonces, es lo que me quieres decir. Oh, qué guay, se puede limpiar el sudor y atraviesa el este, mira. Has sobrevivido por los pelos. ¿Sabías que Hades estaba allí y me envías con él? Boom. Admito que te he puesto en peligro, pero era la única forma. Está cabrón, ¿eh? Ahora, con la red saboteada, tenemos lo que queríamos. Acceder a los secretos de Círdon. Ojo. No confío en ti ni en tus secretos. Hala, hazlo tú con los cojones. Bien. Significa que estás madurando. La confianza es de necios. Es algo cambiante, como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo. Eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En ocaso, ya hablaremos. Será desgraciado. Maldito. Ten cuidado, a lo que me banean, ¿eh, hija? Cállate un poquito. Si pudiera tirar este foco y librarme de ti, lo haría, Silence. Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a ocaso. Y a Círdon. Vamos a coger un poco de plantica. Pero esto me parece que era territorio de acechadores, ¿puede ser? Oh, máquina destruida, diente cerrado. ¿Quién coño mata al diente cerrado solo? Los chatarreros han venido a hacer acopio de objetos. Un clásico, ¿no? Uy, hoguerilla. Nice. Hoguera nice. Hora de abastecerse. Vale, perfecto, ya está todo, ¿no? Vale, vamos a ver dónde hay que ir. A lo hijo, ¿dónde hay que ir? Hostias, a ocaso, vale. Vale, eso obviamente no está descubierto, como estáis viendo. Entonces, necesito hacer este cuello largo. Onda, mira, aquí tengo otra visión. Ah, el colateral. Ese cuello largo son tres, ¿no? Los que me quedan. Bueno, tres y en la zona nueva que está la del Frozen Wheel, seguro. O sea, ya lo digo. Vale, el principal, los secretos por el mundo de la Tierra. Es el nivel 21. Así que lo vamos a hacer es colateral y la secundaria de Sol y Sombra, ya lo digo. Eso para empezar, que si los tutoriales tienen me rayes. Datos. Bueno, hemos conseguido bastante datetes. Artesanía. ¿Esto qué cojones es ahora? Ah, el carcaje del arco preciso. Vaya, piel de mapache. De puta mapache. Ahora ya tenemos más. Ah, amiga, eso para recolectar ojo, cuidado. Munición nueva. Trigger todo esto, venga, ¿no? Y dos puntos de habilidad. Que tengo esta: sabotaje de combate y repara monturas. Esto realmente me la suda, porque estoy usando montura. Y esto también me da igual. Por lo tanto, esta no me tengo que gastar puntos. Desarmar trampa me puede ser útil para recuperar recursos. Y esta es lo de quitar las cosas por si quiero cambiar las armas. Cosa que ya en principio me da igual. Hasta más adelante. Aumenta la curación máxima de concentración, me da igual. Disparo doble, puede estar bien. Pero yo creo que voy a hacer esta, porque ese ataque al líder, esta va a poder. Va a ser mejor para reventar. O el sprint silencioso también puede ser. Es que lo del doble flecha me da un poco igual.
Los daños potentes con lanza e inflige más daño cuando la salud de ley es baja. O esta también puede estar bien. Puede estar bien. No sé, ya veré. Quiero decir, tengo ya más o menos un poco de todo, o sea que... Ya ves tú. Lo que me preocupa. Lo que sí me preocupa es que debería volver. ¿Tú ves? Ah, investigar el jardín. Pues mira, esta va a ser la siguiente. Joder, lo que tendría que... Me voy a volver así. Es que me quedan 8, hola. Bueno, me voy a quedar 7 ya. Está mal. Mal y feo. Ambas. Pero bueno. Por cierto, esto funciona. He metido aquí un comando nuevo. Oh, sí que funciona. Nice. Para ocultaros el chat. ¿Qué decir? Está bien. Vale. Buena gente, lo vamos a dejar ahí. Guardamos. Guardado manual. He subido de niveles hoy, casi 3. Cuidado, ¿cómo se nota? Que tampoco he tenido el problemilla con el peque que se ha despertado como otras veces. Pero bueno, ahora poco se habla. Por cierto, gente. Hola, Aoi Senpai. Bienvenido. No te había visto nunca, así que un placer. Vamos a cortar hoy, ahora realmente ya el streaming, o sea, el de hoy, el de cero. Estaba mirando y voy ya por el 55%, o sea, hemos subido casi un 10% de juego. Claro, pero es haciendo todo, o sea, misiones principales, secundarias, eso. Entonces, bueno, vamos poco a poco, pero va bien la cosa. Por cierto, mañana toca Outrider, gente, ¿vale? Mañana toca Outrider con Acer y con... Y con... Ah, muchas gracias por el follow. Ay, senpai. Senpai, tío. O sea, puede ser Nakama, puede ser lo que quieras. Tengo de todo. O sea que... Va, perfecto. Vale, gente, lo dicho. Mañana Outrider con Acer y con... Y con... Y con... No me voy a acordar. Y con Acer, coño. El viernes, no sé si empezaré el It Take Two con Galache, que es el de los creadores de la WoW. Porque hoy iba a jugar Scam o el claro, es que hoy iba a jugar Scum o el DayZ y el hijo puta del killer se pone a currar. Es que qué cabrón. Bueno, tengo que jugar con él porque lo queremos hacer modo roleo y tal. Creo que ahora me están diciendo que le haga Raid a Killer, pues no sé si hacérsela por coputa, por no jugar, pero bueno. Y bueno, pues eso, mañana Raider, eso es lo que sé seguro, ¿vale? Y entonces, viernes lo que no sé seguro, no sé si va a ser ese juego, o a lo mejor hablo con Killer para la Scum o el DayZ, que yo creo estará guay, que no los he jugado aquí. Y luego el sábado, pues voy viendo, porque si no es el sábado Fórmula 1, será el domingo, ya que hacemos unas 5 carreras y tal al día, no está mal. Por cierto, grabaré anime, grabaré juegos de anime y de manga. Porque sabéis que me encantan, entonces tengo que empezarlos. Entonces, tengo One Piece, tengo Fairy Tail, tengo de todo. Bueno, os enseñé, ¿no? En plan, juegos, en consola, grabaré Play 5 y Xbox One X. Entonces, tengo un poco de todo, tengo Naruto también. A lo mejor son de los juegos en plan de, o que quizás no conozcáis o que queréis verlo, por lo que hablamos, ¿no? De a lo mejor jugar 5 juegos en directo, en plan media hora cada uno. Y joderse, en media hora cada uno se ve más o menos el juego de cómo va. Y luego si os mola o el que os mole se puede hacer serie, ¿sabes? Que eso, para eso también está. Hoy tienen papeleo killer, así que es poco probable. Si es que yo le he dicho que es un cabrón. Más grito, mira, Darson. Más grito él. Por mi tarde, que es un mañana... Bueno, no sé, más grito él, tío. No, es que de México, entonces no me rayes. Y me dice, tío, a ver cuándo podemos jugar a Scum o a DayZ, al que quiera. Y le he escrito, cuando lo he visto, ¿no? Porque yo tengo vida, y le he escrito y le he dicho, yo, ¿hoy puedes? Y ha sido cri, 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 cri. Y ha sido, pero, tío, hoy me da igual el juego, hoy puedes. 11:30 hora de España, tal. Bueno, eso, Discord. Y luego, en Twitter, por MD, es como me ha contestado a las 12:20 hora española. O sea,
Y me dice, tengo que ocurrir. Digo, pero ¿cómo eres tan cabrón? Y me contestas ahora que llevo ya 10 minutos esperando, que podía haber abierto el directo, y te estoy esperando a ver si me dices Scum o DayZ, no me digas encima de ti el curro. Me la ha liado muchísimo, ya lo digo. Entonces, bueno, hemos avanzado el juego, por lo menos este ya tenemos al 57 casi, lo cual está muy bien, el 57% ya queda poco. El Breath Edge queda, es que yo creo que queda nada, o sea, quiero decir, en cuanto quite toda la radiación, a pasar, es que en estos juegos ya me espero cualquier cosa, entonces creo que queda poco en ese. En este, 57%. Como tengo 1.000 millones de frentes abiertos de multi, voy a ir cerrando también todo eso y tengo que abrir series nuevas. Entonces, quería grabar el Demon's Souls de Play 5, porque es el como el exclusivo, el único que hay así exclusivo como tal. A ver, que puedo grabar el God of War con gráficos de Play 5, o puedo grabar los de Last of Us, o el que son los cojones de Play 5, por si queréis ver la Play 5. Igual que en Xbox One X, pues puedo grabar otro, pero o sea, es que como tal no hay ninguno. De hecho, quiero grabar Returnal, que es el primero que sale en Play, el segundo que sale en Play. Interesante para mí, para mi punto de vista, interesante, que sale el 30 de abril. Entonces eso lo vais a tener en el canal. Y luego el Final Fantasy, el Bill, o el Final Fantasy. El Resident Evil. El Resident Evil Village, ese estará en el, como sale en el ordenador también, por lo tendréis en el ordenador. Así que ese no va a ser de Play. Y nada, gente, pues eso, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ese follow, senpai, muchas gracias por los bichos, por la resub y por el apoyo, ya sabéis, comentar, follow, compartir, el boca a boca es lo más importante aquí para que vayamos llegando cada vez más gente, y a los 100, sorteito, descansar, ser buenos, felices, o no, hacer lo que os haga los cojones, pero mañana más y mejor, ya lo sabéis. Let's go.